foi en Ourense, onde Alan Lomas grabou o chifre dun capador ambulante de Faramontaos, que se chamaba José María Rodríguez, no ano 1952. Esa melodía foi reinterpretada por Miles Davis coa súa trompeta para un arranxo para a orquesta por Gil Evans. Coa Orquesta de Jazz de Galicia pois podemos escoitar novamente esa melodía, interpretada novamente con un arranxo original para unha formación de casi 30 músicos vencellados á música tradicional, o jazz e o ámbito sinfónico, casi 63 anos despois. Proxecto que tenta aunar dous universos moi diferentes entre sí, aparentemente, pero que eu creo que na converxencia dun hacia outro, o que acaban creando é unha cousa auténticamente explosiva. Creo e quero que un proxecto como este se acabe consolidando e acabe precisamente absorbendo do millor que na música tradicional hai no país e do millor que no jazz hai, que do jazz hai no país, que é moito e moi variado. Cuenten conmigo para hacer música gallega con orquesta de jazz. Es un gran honor y, como os digo, muy, muy gratificante y muy motivador. Además, ha sido una experiencia, todos grandes músicos de primera, cada uno de los músicos de la orquesta, y la dirección de Roberto Somoza, y estar en este ambiente de buenos músicos y que tienen una idea similar a la que tengo yo de la música, ¿no? Para min este é un proxecto moi interesante pola cantidade de colores e de texturas de son que hai. Iniciativa fantástica que reúne en sí dous elementos que son componentes da música de Galicia en este momento, que é o jazz e a tradición oral. E esa mistura é a que, para min, desde o meu punto de vista, fai este produto tremendamente original e tremendamente internacional ao mesmo tempo. Ten como interese, desde o meu punto de vista, esa empresa de revisitar a música popular con un ensemble destas características.
ha sido un placer enorme venir desde Euskal Herria, desde Bilbao, con el sonido de la Riquitisa y unirlo a este sueño, ¿no? Que es esta música que yo creo mucho en ella, la música popular, es una ocasión única y va a ser un éxito seguro. ¡Pau pa'i! Gracias pues, a toda esta gente que participa en este proyecto, conseguimos un sonido totalmente diferenciador con respecto a otras orquestas. Ten pues eso, un poquillo de música clásica, un poquillo de jazz, un poquillo de música de raíz. A mí personalmente como director resultame una música chea de vida, chea de realismo, una música muy, muy auténtica, popular, pero también muy sofisticada.